Hola, salvajes del cine. ¿Quién está listo para sumergirse en otro océano de CGI y dinosaurios que, francamente, deberían haber aprendido a no meterse con los humanos? Pues agárrense sus gorras de explorador y afinen sus gritos de pavor, porque sí, habrá una cuarta película de Jurassic World. Porque, claro, tres no eran suficientes. Vamos a desmenuzar todas las jugosas noticias sobre esta nueva entrega que promete más dientes, más rugidos y, esperemos, menos decisiones estúpidas de los personajes. No digas mamada. La última vez que vimos a nuestros amigos prehistóricos fue en junio de 2022, y parecía que la saga había encontrado un merecido descanso eterno. Pero no, Universal ha decidido que los dinosaurios aún no han devorado suficientes taquillas. Perdón, quiero decir, espectadores. Así que, prepárense para más caos jurásico porque Jurassic World 4 está en camino. ¡Está claro! ¡Sí, mi sargento! Para esta nueva entrega, han llamado a Gareth Edwards, el tipo que trajo de vuelta a Godzilla sin siquiera preguntarnos si queríamos eso. Con éxitos como Godzilla y The Creator, Edwards sabe cómo manejar criaturas gigantes que arrasan ciudades. ¿Qué podría salir mal? Además, han traído de vuelta al guionista David Koepp, conocido por la primera y segunda película de la trilogía original. Porque nada dice, nueva y fresca, como un reboot disfrazado de nostalgia. ¿Qué? ¿Y de qué tratará esta nueva película? Bueno, si esperaban respuestas, prepárense para la decepción. La trama es un misterio envuelto en un enigma, servido con una guarnición de especulaciones. Lo único confirmado es que el rodaje empezará en julio de 2024 en California. Así que, si vives allí, mantén tus ojos bien abiertos y tu coche alejado de los sets de filmación. Nunca se sabe cuándo un T-Rex podría necesitar cruzar la calle. ¡El que me traiga eso tiene el trabajo! ¿Qué esperan, el año nuevo chino? Si te está gustando el video y quieres estar al tanto de todas las novedades cinematográficas, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún detalle de tus películas favoritas. Vamos, hazlo ahora, que los dinosaurios no esperan. Volviendo a nuestro tema prehistórico, la gran noticia que ha estado en boca de todos es la posible participación de Scarlett Johansson. Sí, leíste bien, la mismísima Viuda Negra podría enfrentarse a Velociraptores y T-Rexes. Las negociaciones están tan avanzadas que casi podemos imaginar a Scarlett firmando su contrato mientras esquiva a un Triceratops en su jardín. Aún no es oficial, pero los rumores son más fuertes que los rugidos de un Brachiosaurus. Esto no puede ser posible. Otra gran incógnita es si veremos caras conocidas de entregas anteriores. La última película reunió al elenco original con los protagonistas más recientes, y eso fue un golpe maestro de nostalgia. ¿Repetirán la fórmula? ¿O apostarán por un reparto completamente nuevo? La productora parece inclinarse por caras frescas, pero siempre hay espacio para un buen cameo. Quizás veamos a Jeff Goldblum hacer una aparición sorpresa, con su inconfundible estilo caótico. Ese loco hijo del demonio lo logró. La fecha de estreno prevista es julio de 2025. Parece lejano, pero el tiempo vuela cuando estás esperando el regreso de tus dinosaurios favoritos. Con el rodaje a punto de comenzar, pronto se revelarán más detalles. Mientras tanto, mantén tus expectativas bajo control y tu sentido del humor a flor de piel. Porque si algo nos han enseñado las películas de Jurassic World, es que siempre hay espacio para más sorpresas y desastres. Hay que aceptarlo. Y eso es todo por hoy, mis salvajes del cine. Manténganse al tanto de todas las novedades sobre Jurassic World 4 aquí, en su canal de confianza. No olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las junglas de Hollywood y más allá.